quedan más palabras. Cada paso que doy es un nuevo descubrimiento. Que la madre de Ana se haya enamorado de mi padre en Sahar. Me parece realmente increíble. Además, tengo razones suficientes como para creer que a pesar de todas las cosas que los separaban, se hubieran ido juntos, abandonándolo todo. Todo lo que te contamos es verdad, hijo. La historia que nos tocó vivir fue muy difícil. Imagino que no debe haber sido nada fácil saber que tu esposo estaba enamorado de otra mujer. No, no fue fácil. Pero lo supe desde un principio y no tuve más remedio que aceptarlo. Nuestra boda fue arreglada por nuestras familias. Yo no conocí a Gamal. Conocí primero a Rashid. Siempre le fui fiel a tu padre. Fue el único hombre de mi vida. Pero él estaba enamorado de la madre de Ana. Sí, pero nunca me hizo sentir mal por eso. Incluso me distinguió más allá de las costumbres. Él podía haber tenido otras esposas y no las tuvo. Ni siquiera se casó con Virginia. Claro que nunca sabremos qué pudo haber pasado si no hubieran muerto. Nadie lo sabe. ¿Y ustedes piensan que es una casualidad que Ana y yo nos hayamos encontrado y nos hayamos enamorado? No. No existen las casualidades. Entonces, ¿para qué nos encontramos? ¿Para reparar aquella triste historia de amor? ¿O para que se reitere una vez más? No. Ana y tú no son Gamal y Virginia. Sus historias son diferentes y no tienen por qué tener un final trágico. Pero lo que no puedes negar es que de una u otra manera, Sahar siempre está delante tuyo. Seas Gabriel o seas Ismael, Sahar siempre delante de ti. No estoy enamorada de Omar. Él es un hombre muy agradable, muy atento. Pero yo no estoy enamorada de él y no lo quiero hacer sufrir. Está bien, Ana. Yo solo te pido que no cortes del todo las relaciones. Nada más. Ayer estaba muy amargado, no sabes. Es más, ahora mismo se le dará una vuelta a caminar. Bueno, pero yo no puedo seguir saliendo con él. Lo voy a confundir más. Yo también estuve confundido una vez con vos, Ana. No te olvides. Y sin embargo, ahora tengo las cosas claras y podemos ser grandes amigos, ¿o no? Bueno, pero es distinto. ¿Por qué es distinto? A ver. Porque vos me conocías desde siempre y yo a él lo conozco recién ahora. Y además... No, no vas a volver a hablarme de Gabriel, ¿no? No. Bueno, sí. Yo cuando conocí a Gabriel fue distinto. Cuando lo vi sentí que lo conocía de toda la vida. Como que él era de mi familia. Y ahí sentí, sí, que los dos teníamos algo en común. Y eso no me pasó con Omar. ¿Y cómo te fue, bien? ¿O te equivocaste con Gabriel? Perdóname, Ana, no teníamos que hablar de eso. Yo solo quiero ayudarte, sacarte de este bajón y también ayudarlo a Omar, eso es todo. Yo no quiero más líos. No va a haber líos, te pido que sea su amiga, nada más. No quiero que se vaya mal de acá a su regreso a su país, nada más. Quiero que sienta que está bien, que está cómodo con nosotros. ¿Eh? No es muy difícil lo que te pido. Además, pensá que para un hombre es difícil sentirse rechazado. Y para un príncipe más. No lo entendería. No te cuesta nada. Además, dentro de poco vas a estar muy ocupada con tu trabajo y no vas a poder darle el tiempo necesario a él. ¿Qué me quiere decir? Que hay que volver a pensar en el programa. En el programa y en las acciones que nos dejó tu padre. No sé si tengo ganas de empezar a pensar en el programa. Ni tampoco sé si tengo ganas de pensar en las acciones de mi padre. Bueno, pero en algún momento hay que hacerlo. Así que te pido que por favor lo pienses, porque... Está bien, lo voy a pensar.
Bárbaro. Yo ya te conseguí una nota. Estoy pensando qué hacer con ustedes. No, no entiendo. Sí, claro, estoy pensando qué va a pasar con ustedes de ahora en más. Nos volvemos a Buenos Aires y listo. Ah, sí. ¿Usted cree que es tan fácil, amigo? En estas tierras uno no entra y sale sin pedir permiso a nadie, ¿eh? Bueno, pero ¿a quién teníamos que haberle pedido permiso? Porque nadie nos preguntó nada. Ustedes tampoco preguntaron. Y eso está muy mal. Miren, si yo, por ejemplo, se me ocurre pensar que ustedes son traidores. O espías. ¿Por qué va a pensar que somos traidores o espías? Porque no voy a pensar que ustedes lo son. Nosotros no somos espías ni cosa parecida. Además, no conocemos a nadie acá en el lugar, ni tenemos contacto con nadie, no sé. ¿Y por qué yo le tengo que creer? ¿Y a qué basta que yo crea o no? Nosotros no hicimos mal a nadie. Eso espero. Y yo me voy a ocupar de que no lo hagan tampoco. Siéntense. Karim. Estoy aquí, Emir. Estoy pensando, ¿qué método se puede aplicar para que estos señores no hagan ninguna otra cosa más que perjudique al Emirato? ¿Se te ocurre alguna idea? Podemos someterlos a juicio por espías. Y decirles a todos que estaban conspirando contra nosotros. Podemos encarcelarlos y ejecutarlos por alta traición. ¿Cuántas cosas podemos hacer? Marcelo me obligó a aceptar hacer esta salida. Omar quiere ir al cine. Yo no sé si estoy haciendo lo mejor. Mientras no lo hagas por mí. ¿Y por qué lo voy a hacer por vos? Para que Omar no se ponga en contra mío y me mande de nuevo a Sahar. Pero si Omar no puede hacer nada. Ay, Leila, por favor, además Omar no me parece un hombre peligroso. Si sale a sus padres, sí puede ser un hombre peligroso. Bueno, ¿vos vas a venir? No, me quedo. Pero yo pensé que ibas a venir con nosotros. Anita, no te enojes, pero prefiero quedarme, ¿sí? En una de esas voy a charlar un ratito con Griselda. No. A casa no vas a ir. Porque con la tía lo único que vas a hablar es el tema de Gabriel. Y eso para mí ya se terminó, ¿ok? Sí, se terminó. Soy Leila. ¿Puedo pasar? Fada. Quería hablar con Mohamed. Ah, está muy ocupado. No creo que pueda atenderte. Lo esperaré. Bueno, pero te advierto que puedes pasarte el día entero en el palacio. Está atendiendo unos asuntos muy urgentes.
estará atendiendo a esos argentinos que estaban en mi casa. No sé. Los trajeron porque el emir los había invitado a palacio. ¿Ah, sí? No lo sabías. No acostumbro a meterme en las cuestiones del emir. Si se trata de cuestiones familiares, sí, de eso me ocupo. Ahora, de unos argentinos que estaban en tu casa, francamente, Fada, no me interesan en absoluto. Pero, en cambio, ¿qué sabes de tu hija, Leila? Está bien. Gracias. Estuvo muy osada al escaparse, ¿no? Porque hasta ahora Mohamed no le dio su merecido, pero si se vuelve a acordar del tema... Francamente, Fada, ¿no la tendrías que haber aconsejado un poquitito mejor al respecto? ¿No? Entonces no sabes nada de esos argentinos. Lo esperaré a Mohamed. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo ya te advertí que no lo hicieras, pero... hoy Mohamed no va a atender asuntos familiares y por otra parte no te conviene. Digo, si se le ocurre reclamarte a Leila, ¿qué harías? Bueno, me voy. Si insistes en quedarte, puedes hacerlo, por supuesto, pero yo en tu lugar realmente no lo haría. ¿Venís de parte de Ana? No, ella no sabe que vine. ¿Y entonces para qué viniste? Para tratar de entender. ¿De entender qué? Algo de lo que está pasando. ¿Por qué eso me lo venís a preguntar a mí? Es que todo es muy confuso. Sin embargo, parece que a Ana no le interesa aclarar las cosas porque no quiso que habláramos. Yo sé que estuviste en casa de Ofelia. Ajá. Y Ana también. ¿Qué dijo? Porque parece que mucho no le importó, ¿eh? Dejó dicho que nadie me diga dónde estaba. Es que ellas no lo saben. ¿Y vos? ¿Vos sabés dónde está Ana? Gabriel, yo no vine aquí a decirte dónde está Ana, sino para preguntarte por qué te hiciste pasar por muerto. Ay, ¿qué es esto? Ay, mamá, cartas de Virginia. Ay, está lleno de cosas. Hay recortes de diarios. Ay, fotos, mamá. Mira qué divina. Mira lo que... ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Es como si Virginia estuviera viva. Ay, mamita. Te dije que te iba a hacer mal, ¿ves? No me hace nada mal. A mi edad de lo único que se puede vivir es de recuerdos. Qué contenta estaba acá. Es cuando Gamal iba a ir a Nueva York y yo no la dejaba. Le hablaba pestes de ese príncipe. Y resulta que él la quería de veras. Papá, a mí también me impresiona mucho todo esto. Y claro, ¿cómo no te va a impresionar, hija? Qué linda. Yo no hago más que pensar en Ana. Y yo también, a mí me pasa lo mismo. Mira la pinta. Ella dice que quiere olvidarse de Gabriel porque él la engañó, pero yo no creo que sea cierto. Y mira, Gamal, vos decís que estaba casado con otro y sin embargo seguía enamorado de Virginia. Ay, mira qué hermosa que está acá, hijita. Mira. Qué divina, qué lindo le quedaba esto. Ana y Virginia. ¿Será que Ana tampoco tiene que encontrarse con el hombre que ama? ¿Pero qué me quieres volver loco, Leila? Sí, yo ya te lo expliqué por teléfono esto. Te dije que le digas a Ana que estaba vivo y que esperaba su llamado. Gabriel, nosotros nunca hablamos por teléfono. ¿Pero cómo que no? Si hablé hasta con tu mucama. Leila, a tu mucama también le dije que le diga a Ana que esté a determinada hora para que yo la llamara. No, Ana nunca se enteró de esto. Pero claro, ¿cómo se iba a enterar de esto si estaba todo el tiempo en el palacio con el príncipe Omar, como vos me dijiste?
No entiendo una palabra de lo que me estás diciendo. Creo que hice mal en venir. Lela, por favor, discúlpame. Quédate. Porque yo también necesito aclarar esto. Así que quiero que me digas todo de Ana. Porque yo también necesito entender. Gabriel, ¿sí? Yo vine por mi cuenta. Si Ana se entera, me mata. ¿Por qué te mata? No entiendo. ¿Por qué te mata? Que no le importa nada esto. Gabriel, todo lo que me estás diciendo es una gran locura. No entiendo. No es ninguna locura. Pero yo te aseguro que yo tampoco entiendo, ¿eh? Así que tranquilicémonos y tratemos de entender, ¿sí? ¿Estás seguro que hablaste conmigo por teléfono? No me vuelvas loco, Leila, por favor. Si hasta me mandaste un fax del diario donde salió publicada la foto de Ana con Omar. Gabriel, perdóname, pero ahora me tengo que ir. Pero quédate tranquilo. No, Leila. Yo voy a tratar de aclarar las cosas con Ana, de verdad. Leila, espera. Bueno, no me queda otra que confiar en vos. Lo único que te pido es que me prometas que vas a llamar o vas a venir. Sí. ¿Por qué quisiste volver tan rápido? Porque estaba cansada. Pero si fuimos al cine y a la disquería, nada más. Sí, pero para mí hoy está bien. Quiero que escuchemos la ópera. Me dijiste que era una de tus preferidas. Tosca. Sí, es una de las óperas más lindas, pero de las más trágicas. Ellos mueren por amor. Ana, yo moriría de amor por ti. ¿Lo sabías? Omar, eres un hombre muy romántico, pero no vivimos en el siglo de las óperas. Ya nadie se muere por amor. No me importa, yo moriría de amor igual por ti. Además, hay algo que quiero decirte, que ya no puedo callar más. Omar, nosotros dos habíamos quedado... No me importa lo que quedamos, porque ya no aguanto más, te lo quiero decir. Quiero que nos casemos. Te estoy ofreciendo casamiento, Ana. ¿Cuándo, cómo y donde tú quieras? No puedo casarme contigo. ¿Por qué? Yo te haría la mujer más feliz del mundo. No podrías. Sí, te daría todo lo que has querido tener en la vida. No es cierto. ¿Pero por qué no? No quiero ser cruel, Omar. Yo no te amo. Me gusta ser tu amiga, pero nada más. Yo no siento amor. Bueno, pero llegarías a sentir amor con el tiempo. ¿Te parece que yo merezco correr ese riesgo? Creo que vos tampoco lo mereces. Yo lo único que quiero es tenerte. Creo que me equivoqué. No tendría que haber salido. No, Ana. Me hiciste muy feliz. No, aumenté tus ilusiones. Nunca tendría que haber aceptado esta salida. Pero si Gabriel no existía más en tu vida, tú misma me lo dijiste. Sí, ya sé, eso es cierto. Pero a vos no te amo como lo amé a él. No me digas eso. Es la verdad. Ana, ¿por qué no hablamos? Por favor, necesito irme. Creo que aumenté tus ilusiones. Me equivoqué, perdóname. No me lo voy a perdonar nunca. Por supuesto que tengo que cambiar mi estrategia con Gabriel. Eso ya lo sé, pero no es tan fácil. Pero tampoco es imposible. Lo que pasa es que Gabriel no es un hueso fácil de roer. Yo no lo quiero roer. Yo quiero que me mire y me deje entrar en su vida como algo más que una amiga. Bueno, por eso mismo. Tenés que entrar en su vida como sea, Sofía. En puntitas de pie o empujando. No te queda otra. Me sorprendes cuando hablas así. Tan delicada, tan ingenua. Me das miedo. Pero cualquiera que te oyera pensaría que la que habla es una colegiala.
Decime, en tus años de abogada, ¿cómo hiciste para ganar los juicios? ¿Pero y eso qué tiene que ver? ¿No le diste vuelta a las cosas de forma tal que quedaran para favorecerte? Bueno, esto es lo mismo, Sofía. Pero acá estamos hablando de sentimientos. Ahora sí que hablas como una colegiala. Claro que estamos hablando de sentimientos, pero no solo de sentimientos. Hay circunstancias, situaciones. Mira, la misma persona, puesta a elegir, en una circunstancia elige una cosa y en otra, otra. Si Ana estaba, Gabriel podía no elegirte, pero ahora... El tema es cuándo se van a ver. No sé. Espero que Federico cumpla con lo que me prometió. Tenemos que juntarnos, Sofía, vos y yo, cuanto antes, Gabriel. No todavía. ¿Pero qué vas a esperar? Escúchame, Gabriel, Ana te engañó. Está bien, pero no se termina el mundo por eso. Ana no pudo darme engañada. Ni siquiera sé cómo fueron las cosas. Pero otra vez con eso, ya lo hablamos muchísimas veces esto, Gabriel. Solo pudieron ser de una manera, malas. Porque es malo lo que termina mal. Es que yo no creo que hayan terminado las cosas. ¿Y hasta cuándo vas a dejar que Ana siga teniendo la chance de aclarar las cosas? ¿Eh? Si las hubiera querido aclarar, lo hubiese hecho hace rato, o en el mismo momento en que te vio con Sofía. Pero no. Desapareció. Se fue. Y si no se deja encontrar, quiere decir que se esconde. Ahora, ¿por qué se esconde? No lo sé. No lo sé, Fede. ¿Y quién puede decidir qué es lo mejor para mi hijo? ¿Quién sino él mismo? Nunca pensé que tú y yo íbamos a terminar discutiendo. ¿Y cómo no vamos a discutir? Si por momentos crees que eres el único dueño de la verdad. Es que ese fue uno de los objetivos de mi vida. La verdad. Y he luchado incansablemente por ella. Y creo tener una idea cabal de lo que es la verdad. Sí, estoy de acuerdo. Pero tu verdad no es la única. Mi hijo tiene derecho a tener su propia verdad. Yo que soy su propia madre, cuando tengo que nombrarlo lo pienso dos veces. Y cuando hablo con él, lo llamo Gabriel. Él es Ismael. No, Rashid. Él es Gabriel, y siempre lo ha sido. Tú mismo se lo has enseñado a través de todos estos años. Y bien sé que no voy a vivir lo suficiente para agradecértelo. Pero solamente él puede decidir si quiere o no ser Ismael. Y yo voy a respetárselo. Mi hijo tiene derecho a ser feliz, Rashid. Todo lo feliz que no pudimos ser nosotros. Tiene derecho a pelear por su amor. Y yo no voy a oponerme. Pero ¿cómo no? Si lo arruiné todo. ¿Y sabes por qué? Por apresurado. No debe ser para tanto, cálmate. ¿Ah, no? No. Le propuse casamiento. ¿Y ella qué dijo? Que dejaría el hotel. Que se iría. ¿Te das cuenta? Yo acá la tenía al alcance de la mano. Y lo arruiné todo yo solito. Yo solo. ¿Ella te dijo que se iba a ir? Sí. Porque dice que estando acá, yo me confundí creyendo que ya estaba dándome expectativas. Ese es un problema, ¿ves? Me equivoqué. Pero no es culpa tuya, la conozco a Ana. Cuando se le mete algo en la cabeza es muy difícil hacerla cambiar de opinión. Marcelo. Tú tienes que frenarla. Tienes que impedir que se vaya del hotel. Sí.
Tenemos que hacer algo. Mañana voy a hablar con ella, queda tranquilo. Pero mañana. Hoy no. Ahora vamos a salir. Dijimos que le vamos a pasar bien. ¿Eh? No puedo ver a un príncipe, lo que sea, ánimo. Vamos. Arriba. Vamos. Te prometí. Hacerte pasar una buena noche. Vamos a salir. ¿Te parece? Chicas. Alcohol. No sabía que estabas acá, Ana. No, claro. Vos creías que yo estaba todavía paseando con Omar. Sí, ¿cómo le fue? De eso vamos a hablar después. ¿A dónde fuiste? ¿Por qué no me contestás? ¿De dónde venís hasta ahora? De caminar, Ana. Ah, ¿caminaste todo el día? Bueno, no todo el día. Lo que pasa es que caminar me ayuda a pensar. Bueno, pensaste demasiado porque te tomó toda la tarde. Es que pensé muchas cosas en mí, en mi madre. ¿No era que ibas a venir a ver a la tía Griselda? Porque ya se te hizo un poco de noche. Sí, es cierto que quería hablar con Griselda para que me ayude a pensar, pero finalmente lo hice sola, eso es todo. ¿Qué tiene de malo? ¿Estás escondiendo algo? A ver, ¿por qué te podría yo estar escondiendo algo, no, Ana? No sé. Bueno, entonces, si no sabes, hablemos de cosas más importantes. Estuve pensando en ti. Hay algo que quiero contarte. No quiero volver esta noche al hotel. ¿Por qué? Porque Omar me propuso casamiento. Todo se complica. Yo tenía razón, nos equivocamos todos. ¿Con qué? Con todo, Ana. Con respecto a Gabriel también. Te pido, por favor, que no hables de eso. Es que él no es un hombre común. No puedes perderlo así como así. No insistas, Leila. Él no es un hombre para mí. Me mintió. ¿Y si todo hubiera sido un malentendido? No me hagas reír. Entonces quiere decir que lo que vimos no existe. Las dos estamos locas. Él estaba vivo y con Sofía. ¿Nunca te pusiste a pensar que tal vez tuvo alguna razón para seguir figurando como que estaba muerto? Mira, piénsalo así. Si los que le pusieron la bomba se hubieran dado cuenta que habían fallado, lo hubiesen vuelto a intentar hasta conseguirlo o no. En cambio, si lo creían muerto, estaba a salvo, Ana. Por eso se pudo haber escondido. Por eso se escondió en el loft. Claro. ¿Vos crees que los que pusieron la bomba, si lo hubieran querido matar, no hubiesen ido primero al loft? Y bueno, precisamente, tal vez por eso se escondió en el loft. Porque los que le pusieron la bomba nunca podrían haber imaginado que fuera tan imprudente. ¿Y por qué nunca me avisó? Tal vez sí lo hizo y nunca te llegó la información. ¿Y lo de Sofía cómo me lo explicas? A ver. Del mismo modo que se puede explicar el intento de besarte de Omar. Eso es distinto, no compares. ¿Y por qué no? Si alguien quisiera pensar mal, podría. Nadie tiene por qué pensar mal porque yo no quiero pensar mal. Y aparte no tengo otra manera de pensar. No tienes otra manera, tal vez justamente porque no quisiste escuchar lo que Gabriel tenía para decirte, Ana. Que me lleves a un lugar de juego. ¿Un lugar de juego? ¡Chao! ¿No te gustaba esto? Mujeres, alcohol. Sí. Pero después quiero ir a un lugar de juego para jugar mucha plata. Quiero ganar mucha plata. ¿Ah, sí? Porque siempre que se juega se gana. A mí no me pasa. No me importa, a mí no me importa. Yo quiero jugar mucha plata y quiero ganar mucha plata. Pide al mozo más champagne. Ya tomaste bastante. ¿Te imaginas si me viera mi padre? Cualquiera. Yo y Omar tomando champagne, tomando alcohol. Tres cederas te sacan del palacio. No, no. Ay, Dios.
Primero quiero al mozo. Quiero que me traiga más champán. Después quiero que me presentes a aquella señorita. ¿Cuál? Abrígame cuál es el nombre ya de aquella. ¿El nombre? ¿Para qué quieres saber el nombre? Y acá en todas se llaman igual. Dólares. No importa, no importa. Tengo muchos. Sí, ya sé, ya sé. Tengo muchos. Así que primero vas a ir, me la vas a presentar. Y después nos vamos a ir al casino. No, vamos a casa, ya es muy tarde, ¿eh? Mañana la vemos a Ana. ¿No te parece mejor? Y me pierdo el strip. Ay. Ay. No, perdón. Discúlpeme que no haya venido antes, pero estaba realmente ocupado. ¿Están cansados? No sabemos lo que está pasando. Estaba definiendo su suerte. Eligiendo entre las opciones que tenemos. ¿Nos van a matar? Esa es la opción que más le gusta a mi amigo Karim. Pero yo no estoy muy convencido. Emir, por favor, ¿podría decirnos qué es lo que van a hacer con nosotros? ¿Tiene miedo? Sí. Me gusta este muchacho. Es sincero, me enternece. Les voy a dar una oportunidad, ¿eh? Pero van a tener que hacer lo que yo les digo. Lo van a hacer, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí. ¿Qué quiere que hagamos? Que no vuelvan nunca más a Sahar. Pero nunca más. ¿Eh? Sí. Bajo ninguna excusa. De aquí se van al hotel a buscar la ropa. Y de ahí al aeropuerto y toman el primer avión que lo lleve a su país. ¿Está claro? Sí. Perdón, Emir. ¿Por qué tomó esa decisión? Porque el Emir de Sahar es paciente y hospitalario. Y así quiere que se lo vea en el mundo. Porque así soy. Además, me olvidaba, entre paréntesis, es de noche y ustedes no han comido nada, ¿no? No, pero... No, sí, van a comer algo. Venga, por acá. Síganme. Es comida de aquí, es muy rica. Hay unas confituras muy ricas también, ¿eh? Y ahora no me van a ver nunca más. Me voy a despedir.
Adiós, Samir. Adiós. Estoy muerto de miedo, Fernando. Todo esto es muy raro. Este hombre tiene un poder enorme. Hizo todo esto para que nos diéramos cuenta que podía hacer con nosotros lo que quisiera. Puede hacer lo que quiera con nosotros y cuando quiera, Fernando. Juan, es un déspota que siente placer al demostrarlo. Fernando, ¿por qué no nos vamos antes que se arrepienta? Vámonos. No, pero... Lo llevaría al hotel. Después al aeropuerto. Señores... Hay algo en mí que se resiste a creer que fue todo mentira. Que nunca me amaste. Esto no se lo digo a nadie. Pero por momentos es como si creyera que entre nosotros no está todo terminado. Como si pudiera ser posible todavía. Amarnos como si nada de esto hubiera pasado. Mi amor, te extraño. Necesito encontrarte, mi amor. Me parece fantástico que Ana quiera volver a trabajar. Sí. Esta es una nota muy importante para una revista grande de aquí. Sí. Así que le va a hacer muy bien. Yo creo que el público no se tiene que olvidar de ella. Seguro. ¡Wow! Estás hermosa. Gracias. Bárbara. Mucha suerte, mi amor. Hablamos cuando vuelvas. Sí. Chao. Chao, Marcelo. Claro. ¿Estoy bien? Estás espléndida, como siempre. Me alegra verte de regreso, ¿sabes? Pero me preocupa que te hayas ido del hotel. Bueno, eso lo hablamos después. Omar está muy mal. Te quiere ver. Te dije que eso lo hablamos después. Además, con Omar pasé un momento muy difícil. Sí, sí, lo sé. Bueno. Yo solo estaba pensando en Leila. No sé, temo que si Omar se enoja con nosotros, quiera llevársela de regreso a Sahar. ¿Por qué querés ponerme nerviosa? ¿Cómo crees que va a salir la nota? Tienes razón. Vamos a la nota y después hablamos de esto. Vení. Perdón. Ya puedes irte. Ah. Ya puedes irte. ¿Qué me vas a decir? ¿Que no te gustó? Sí, me gustó, pero ya no quiero más. Pasamos bárbaro. No quiero más. ¿Está bien? ¿Me pica el señor? Esto es lo que arreglamos.
Sí. Mira que puedo venir cuando quieras, las veces que quieras. Lo que yo quiero es otra cosa. Parece que la que vos querés que venga no viene, ¿no? ¿Viste? La vida es una porquería. Parece que para todo el mundo. Bueno, pero... tipo con tu pinta. No puedes estar tirado por una mujer. Si puedes tener miles, las que quieras. Sí, pero justo la que quiero no puedo. Bueno. Ahora... me tenés a mí. Estaba esperando, Leila. ¿Qué novedades tenés? Ana no quiere saber nada. ¿Pero cómo que no quiere saber nada? Pero no puede ser, ¿no? ¿Dónde lo puedo encontrar, Leila? Te hice una pregunta. ¿Dónde está Ana?